Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Maggie Bautista. Esta vez vamos a realizar un pequeño adorno para un pastel, para un pan o para lo que ustedes lo quieran utilizar. Y los materiales son... Aquí en la revista principalmente vamos a ocupar los espacios que no tengan dibujitos o letras. Aquí, por ejemplo, en la lavadora vamos a ocupar el espacio en color blanco o de este lado el color como duraznito. Eso es lo que vamos a utilizar para nuestros banderines. Las medidas para los banderines van a ser de 3 centímetros de largo por 2 de ancho. Ya depende de ustedes si los quieren más anchos o más larguitos. Aquí ya los recorté todos. Comenzamos a escribir nuestra frase, letra por letra. Aquí ya depende de ustedes también si quieren empezar a escribirlos ya recortados así como yo le hice, o prefieren escribirlos antes de recortarlos. Y así quedaría la frase que hayan elegido. Como pueden ver, yo elegí "Feliz cumpleaños, amor". En este momento vamos a utilizar nuestros palillos para brochetas y nuestro hilo o nuestro estambre, lo que vayan a ocupar, y lo vamos a amarrar en nuestro primer palillo en la parte de hasta arriba, igual en el segundo palillo en la parte de hasta arriba. El segundo hilo lo vamos a amarrar en la parte en medio, igual como en el segundo palillo. En este momento comenzaremos a pegar nuestros banderines uno por uno. Dependiendo la frase que vayan a ocupar, ustedes ya verán cómo lo van a ir pegando. Y así lo vamos pegando uno por uno, con mucho cuidado, sin que se quemen. Y así quedaría nuestra frase. Ya pegados todos los banderines en nuestro hilo. Yo elegí esta manera, poner feliz en la parte de arriba y cumpleaños amor en la parte de abajo. Pero ya depende de ustedes cómo quieran acomodar su frase o qué frase vayan a utilizar. Y bueno, así quedaría nuestro adorno o detalle para nuestro pastel o para lo que ustedes lo quieran utilizar. Si se fijan, encajé los palillos hacia adentro y de esta manera nuestros banderines queden en forma de curva y así nuestro detalle o nuestro adorno luce un poco más bonito. Y bueno, así terminamos nuestro video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.